Corto, corto, memo, corto. Me he follado hombres más burros que tú, pero como tú ninguno. ¡Uala, pero profesor japonés! ¡Uala! La semana que viene hay un metaexamen que como no lo apruebes, repites curso de francés. ¡Repites curso de francés! ¡Japón! 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 ¡Esto es Francia! ¡Esto es Francia! ¡Calla! Vas a tener que repetir curso, pero yo te voy a poner unos deberes aquí. Deberes que tendrás que repetir y quiero que los hagas 100 veces cada frase. Y luego me la traduzcas. ¡Apunta! El que apunta mil veces la misma frase en Neox es grasa, ¿eh? No, no ño voto. Vuelve a replicarme. Vuelve a replicarme. ¡Apunta! ¡Apunta! ¿Qué frase tengo que escribir, profesor? Bonjour, je mon amour. Bonjour. Venga, va. Hay que terminar los deberes de francés, que no quiero que me entruyen. A por ello. ¡Hòstia, primo! Una altra notificació del Quim del jueves! Es que així no pot concentrar un, de debò, es que... ¿Y ara qué? ¡Primo! El kit de los Barnin, es que... ¡Uña no pon! Es que no puedo ni siquiera escribir francés, que es el título de estos deberes. Tendré que llamar a la bestia esta para que me dé algún inventillo, joder. Algún invento del TV o del France de la Copenhague. ¡Hostia! ¡Joder! A ver... ¡Duermo! ¡Duermo! ¡Ay, ñordo! ¡Es mi niño marroquí! ¡Es mi niño marroquí! ¿Qué? Pues que... Necesitaría un invento para... ¡Bah! Para poder estudiar tranquilo. Si pudiera ser, que me trasladase a un sitio sin móviles. Ya ves, si los móviles te concentran un montón. Te propongo una cosa, te metes en tu habitación, deja el móvil fuera aquí en el salón, por ejemplo, y si quieres, modo avión, y ahí te concentras, te hace tu chuche, te hace tu cosa, acaba los deberes... No puedes sacar buena nota si... No sirve. ¿Eso no? No sirve. ¿Quieres que saque de un tipo de invento para que te pueda ir a un sitio tranquilo, sin móviles, te pueda concentrar y toda la pesca? He venido para pedirte un tipo de invento. Pues mira, te hago la melodía. ¡Dangatagan! ¡Glan! ¡Glan! ¡Puerta! ¡Puerta ahí! ¡Esta puerta le puedes pasar! ¡Mágica! Hostia, pero... Sí. Pero si es la puerta que tenemos aquí en el comedor de toda la vida. Sí, es la puerta del comedor, pero... Pero sí, hemos pasado... Acabo de entrar. Por aquí, es una puerta al uso. Vale, ¿y dónde quería ir cuando ha entrado aquí? Al comedor, ¿no? Sí, pues claro, ya está. A pedir, pues... a pedirte... Y ha llegado al comedor. Es que tú, si piensas de dónde te quiere ir, pues te vas para allá. Si ahora piensas que quiere ir al sitio tranquilo, que de este y lo otro, y... pues ya. Está muy bien explicado. Vale, voy tirando, ¿vale? Va, Miguel, si te va guay, ya me comentas. Hoy estoy un poco más estarrufado que en otro capítulo y no te puedo acompañar a la aventura. Hoy estoy más como un gatico acostado. Muy buen género, ¿eh? Si te puedes traer una fombella o ni viladrao ni que sea de cuando vuelva. ¿Qué? Mira, ya se oyen sonidos de magia, ¿eh? Estoy súper deshidratado. Hostia, nene, qué tranquilidad. Se respira la calma chicha. ¿Se puede estar más tranquilo? ¡Pregunto! ¿Se puede estar más tranquilo? ¡Pregunto! Pero es que puedo hacer de todo. ¡Puedo hacer de todo! Es que... ¡Ya me viene todo el francés! ¡Garçon, monsieur, la bella eso! Tengo que llamar a mis amigos para que vengan aquí a disfrutar de este sitio sin móviles. ¡Soler! ¡Zuko! ¡Zuko! ¿Estáis? ¿Tenéis el mismo número, no? ¿Venís? ¿Venís? ¡Sí!
¡Sí! ¡Ahora sé francés! ¡Sucre, te voy a desmontar el coño! ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡It's so quiet! ¡It's like paradise! Es que yo ya venía tranquila ya de por sí, pero así de encontrarme esto y decir caca. Es que ha sido llegar y caca. Ven acá para acá. Heaven, I'm in heaven. ¿No veis? ¿No veis que aquí se puede hacer so de todo? That I can hardly speak. Se puede hacer de todo. Mirad, todo esto forma parte de la ciudad, de la cultura. Sí, sí, querido. Tienes toda la razón del mundo. Soy mi propio ídolo. Heaven. No, no, un momento, por favor. Es que a ver, un momento, chicos, por favor, profos y grotas. Es que estoy pensando que esto no está. Es que esto está yendo demasiado bien. Está acabando de una forma demasiado perfecta. Y estos capítulos siempre tienen que acabar con algún tipo de moraleja, con algún tipo de torsión, con algún tipo de decepción, con algún tipo de castigo, ¿no? Y esto está acabando perfectamente de una forma idílica. Y eso a mí no me vale. Es que tiene que haber algún tipo de moraleja escondida en algún anhelo, tiene que estar. Yo no la estoy viendo en este momento, pero tiene que estar. Una ansia. Tiene que haber algún tipo de moraleja. Tienes razón, Zucre. Está yendo todo demasiado bien. Es que incluso sé francés perfectamente. Y no ha habido ningún tipo de represalia. ¿Qué? ¡It is true! Esto. Todo este suelo. Esto es Carlos de Diego. Este suelo. ¡Oh, my God! ¡Es Carlos de Diego! ¡Soler! ¡Esto! ¡Esto es Charles de Lidier! ¡Me voy! ¡Ya sé Charles de Dieu! ¡Moralejo Films! Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're